Soy José Millán Loaiza, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta oncocápsula vamos a hablar sobre el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio se puede definir como un tipo de cáncer que va a comenzar en el revestimiento del útero, que se llama endometrio. Este cáncer se va a originar en células que van a crecer sin control y se van a proliferar, causando una pequeña tumoración que crece en el endometrio y así sobrepasando el número de células normales. El cáncer de endometrio es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente a nivel mundial, siendo más común en la etapa de perimenopausia, que es la etapa que está en la transición hacia la menopausia, o esta etapa alrededor de esta. La incidencia va a ser mayor en países desarrollados. Esto es también porque aquí se ha mejorado la calidad de vida en los últimos años, por lo cual hay más envejecimiento de la población y también por el estilo de vida en esta, que suele ser sedentario y hay un aumento de la obesidad en los últimos tiempos. Entre los factores de riesgo vamos a tener principalmente los estrógenos. Los estrógenos en exceso van a causar alteraciones hormonales como una menarquía temprana, una menopausia tardía. También pueden estar otros factores como la diabetes y la hipertensión arterial. Entre los factores de riesgo que tenemos para el cáncer de endometrio, vamos a tener principalmente a los estrógenos. Los estrógenos es una hormona reguladora que tenemos las mujeres que en exceso puede causar alteraciones hormonales. Otros factores que pueden ser de riesgo es la obesidad, puede ser el sobrepeso. En pacientes que han tenido cáncer de mama o tienen riesgo, que han recibido terapia hormonal, también hay riesgo para estas. También está otra principal que es la edad avanzada, que es mayor de 55 años. También hay factores hereditarios como el síndrome de Lynch y factores familiares si alguna de sus familiares directos ha tenido cáncer de endometrio. En los estudios de tamizaje que utilizaremos para la detección temprana del cáncer de endometrio, vamos a utilizar una biopsia endometrial. Esta será aplicable en mujeres que tengan 45 años con dos o más factores de riesgo. También puede ser aplicable en mujeres posmenopáusicas que hayan tenido sangrado transvaginal o algún sangrado anormal. Y en mujeres de alto riesgo que hayan tenido antecedentes hereditarios como síndrome de Lynch o cáncer polipósico o algunos otros cánceres que hayan tenido. En la clasificación del cáncer de endometrio tendremos tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 va a representar a la mayor parte de los tumores de endometrio. Estos van a ser tumores de bajo grado y van a tener una tendencia a una invasión superficial, por lo cual van a tener un pronóstico favorable. Estos van a ser precedidos de una hiperplasia endometrial y van a ser debido a una estimulación estrogénica. En el caso de los de tipo 2, estos no van a estar relacionados con la exposición a estrógenos. Estos van a presentar un endometrio atrófico y además van a presentar mutaciones en el P53, que es un gen supresor de tumores. Va a tener una alta frecuencia de invasión profunda y diseminación metastásica, y por lo cual va a tener peor pronóstico. En el cuadro clínico del cáncer de endometrio vamos a tener principalmente el sangrado transvaginal. También puede ser un manchado o una secreción vaginal inusual. Otro que vamos a tener puede ser un dolor de pelvis o una masa palpable a nivel de la pelvis. También puede ser pérdida de peso que pueda causar alguna anemia, etc. Entre los factores pronóstico que vamos a tener, uno va a ser el grado histológico, dependiendo del estadio en el que se encuentre el tumor. También otro va a ser la capacidad de invasión, ya que si tiene una capacidad de invasión miometral alta, o puede ser invasión vascular o de ganglios linfáticos. También si tiene algún compromiso cervical o alguna citología peritoneal. Y uno de los últimos va a ser
si en los factores moleculares, si están involucrados genes supresores de tumores, oncogenes y algunos otros marcadores. En el diagnóstico para el cáncer de endometrio tendremos como primer método complementario por sospecha clínica la ecografía transvaginal. En segundo lugar, vamos a tener la histeroscopía, que va a consistir en la visión directa del canal endocervical y la cavidad uterina, que puede ser muy útil para el estudio del sangrado uterino normal. También podemos utilizar la resonancia magnética nuclear. Esta nos va a servir para una estadificación del cáncer de endometrio. En el caso de la tomografía computarizada, esta nos va a servir para una estadificación preoperatoria en tumores de alto grado. Y en el caso de que sea tomografía con PET, esta nos va a servir para aportar datos morfológicos y funcionales, que esta va a ser indicada en el diagnóstico de recurrencia post-tratamiento. En la estadificación tendremos cuatro etapas. En la primera etapa vamos a tener un tumor confinado al cuerpo uterino que se va a dividir en A y B. En el A vamos a tener un tumor limitado al endometrio que va a invadir menos del 50% del miometrio. Y en el caso del B, este va a invadir más del 50% del miometrio. En el caso de la etapa 2, tendremos un tumor que va a invadir el estroma del cérvix, pero no se va a extender fuera del útero. Y en el caso de la etapa 3, tendremos un tumor que se va a extender local y regionalmente. Este se va a dividir en tres. En el A, vamos a tener un tumor que involucra serosa y anexos, que puede ser por extensión directa o por metástasis. En el caso de 3B, este va a tener un involucro vaginal, va a ser por extensión directa o metástasis, o va a tener un involucro parametrial. Y en el caso de 3C, este va a tener metástasis a ganglios pélvicos y paraórticos. Y en la última etapa, la etapa 4, vamos a tener un tumor que va a invadir vejiga y mucosa intestinal o metástasis a distancia. Esta se va a dividir en dos, en A y B. En la A tendremos un tumor que invade vejiga y mucosa intestinal que puede formar un edema bulloso. Y en la B tendremos una metástasis a distancia que puede invadir a ganglios inguinales, puede ser una enfermedad intraperitoneal, pulmonar, de hígado o hueso. En el tratamiento se va a dividir por grupos de riesgo. En el caso de que sea de bajo riesgo, vamos a utilizar la histerectomía total abdominal tipo 1. En el caso de que sea de riesgo intermedio, vamos a utilizar tratamiento adyuvante que va a ser la radioterapia. Y en el caso de que sea de alto riesgo, vamos a utilizar la radioterapia más quimioterapia. En el caso de que esté en un estadio 4 y tenga una enfermedad resecable, no utilizaremos la cirugía citorreductora más quimioterapia y también radioterapia. Y en el caso de que sea irresecable, utilizaremos un manejo sistémico más la radioterapia. Como conclusión, podemos ver que este es un cáncer que afecta principalmente a las mujeres y que afecta su calidad de vida, por lo cual es importante estar informadas y usar los métodos de prevención adecuados. Muchas gracias.